Hoy hemos aprobado la orden que regula los procedimientos para que la gente del campo pueda recibir con la máxima rapidez y con la máxima eficacia las ayudas de la PAC y las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. Hoy se ha aprobado la solicitud única para la PAC de este año 2019. Estamos hablando que forma parte de ella un importe anual de 525 millones de euros para el campo extremeño en conceptos como el pago básico, el pago verde y para jóvenes agricultores. Como ven, es una cifra muy importante de ayudas directas, de dinero directo para el bolsillo de los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas. Y venimos trabajando desde hace muchos meses para que este dinero pueda llegar lo antes posible y, además, de una manera más simplificada. 143 millones de euros son el dinero que, junto a esta solicitud única, sale de ayudas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural para los próximos 5 años. Estamos hablando de 11 millones de euros para producción integrada, 14 millones de euros para agricultura ecológica, 1.750.000 euros para ganadería extensiva de calidad. En total, más de 30 millones de euros solo y exclusivamente para este año 2019. Es una apuesta muy clara y decidida por parte del Gobierno de Guillermo Fernández Vara por publicar todas las ayudas agroambientales hechas con el consenso con todas las organizaciones agrarias con representatividad en el sector y cooperativas agroalimentarias. Como pueden ver, es una apuesta firme y rotunda por el sector agrario de hoy y por la agricultura y la ganadería del mañana, porque aquí también hay ayudas importantes para jóvenes.